Pues como habéis visto ahora mismo señores, estoy flipando al igual que todos vosotros. Ayer se confirmó por Twitter mediante un tweet de Jurassic World. Eh, bueno, pues te anuncio el cual vamos a tener una serie, una, por así decirlo, animación, la cual va a estar en la plataforma de Netflix en 2020. ¿De qué va a ir? Pues va a ir de lo que va siendo Jurassic World, eh, Camp eh, o Crete, Cretaceous, o Cretaceus, perdón, disculpad, ¿vale? Ya sabéis que mi inglés es por pues, eso, y se va a más de eso, ¿vale? Va a ser eh, Jurassic World, eh, Camp Cretaceous, ¿vale? Eh, la cual va a ser una serie de animación. Eh, en el trailer estáis viendo más o menos cómo se va a. La, bueno, cómo se va a llegar a ver. Sinceramente, si esto es la animación, como hemos visto en ese mini teaser trailer, ¿no? En el cual podemos ver un velociraptor Yo, sinceramente, se me cae un poquito lo que va haciendo los huevos, ¿vale? Al suelo. Porque la animación es bestial. En cuanto menos decir. Eh, bestiar es quedarse corto, ¿vale? Porque parece una auténtica película, ¿vale? Llega a un nivel de producción de la hostia, ¿vale? También deciros una cosa, y es que, bueno, esto va a llegar en 2020, ¿vale? Como he dicho, esto va a ser para 2020. Estaré informando porque sé que muchos de vosotros, seguramente, queráis información sobre esto. Yo, de esta manera, tengo bastantes ganas. Seguramente, ya sabéis que Netflix, como vais este año a la 3 pues diga algo más sobre esto. Y este proyecto allí es lo que va siendo una conferencia suya en e 3 Estaré atento, lo traeré en el canal y todo ese tema. Bien, eh, esta serie será pues un argumento de lo que va siendo eh, sea adolescentes que pues, han bueno sido elegidos para vivir una experiencia única de la vida de lo que haciendo el campamento este en lo que se va a alojar en la parte opuesta, ¿vale? Un sitio eh, opuesto de lo que va haciendo la isla Nublar, ¿vale? Ya sabéis la isla de Jurassic World o Parque Jurásico, ¿vale? Ya sabéis, ahí con el señor Espino, con el señor Tirre Etcétera, ¿no? Ya sabéis, bueno de Lo que habéis visto en la película Ya, ya, seguramente No haya que aclarar más, ¿no? Pero a eso, ¿no? Y, eh, pues eso Será eh, producida y dirigida Por lo que va siendo Spielberg ¿Vale? Ya sabéis el, Lo que va siendo el putito, putito amo, ¿no? Eh, Marsal Y eh, Treborrow O Trebo... Treborrow Ya sabéis que el nombre ese es increíble, ¿vale? Para mí es increíble Pero bueno Si la lleva Spielberg Vamos, Dios, vale Es Jesucristo, vale Va a estar muy bien, seguramente va a ser La hostia, y tengo bastante ganas tomarla como he dicho eh, Estaré informando seguramente aquí En el canal, no os he dicho mucho Más, simplemente es todo lo que Sabemos de momento, tengo Mucho hype por esta serie Seguramente pues si puedo La Iré comentando En el canal, evidentemente Cuando ya este en Netflix, evidentemente, pero iré comentando qué me ha parecido, etcétera, etcétera, etcétera. No haré spoilers y eso, ¿vale? Evidentemente no la puedo traer al canal porque esto tiene derecho de autor y todo ese tema, ¿vale? Pero la veré, ¿vale? Y yo diré cuando salga, evidentemente, que esto que ya un año, o diré en ese momento qué me ha parecido, si la recomiendo y todo, ¿vale? Yo, sinceramente, ya sabéis que me encanta el tema de los dinosaurios, evidentemente, pues yo ya. O la recomiendo, aunque no la haya visto, simplemente con ese pequeño teaser, yo os la recomiendo. Así que eso, ¿no? Sinceramente, pues me ha encantado. Tengo bastante ganas de ver si nos enseñan algo más en este trail, ¿vale? Sabéis que va a estar Netflix. Y bueno, sinceramente tenía esperanzas de que digo, bueno, a lo mejor es una serie de art. Ya sabéis que hemos tenido los teasers esos de art, entre comillas, la vida real, ¿no? Esas cosillas. Pero bueno, eh, sinceramente no me ha defraudado, no me ha defraudado, me ha gustado, me ha gustado. Así que nada, tengo bast bastante ganas de ver a ver qué nos muestra. De momento hemos visto ese eh, velocidad, Rasto, ¿vale? Y la imagen esa que habré puesto en la miniatura de los seis adolescentes que van a estar en la isla Nubla, en una parte opuesta, ¿vale? En el lado opuesto y que van a vivir una experiencia bastante bastante terrorífica en ese campamento, ¿no? Y va a ser una experiencia única, sobre todo, ¿vale? Así que os digo, veremos a ver qué, quiénes son esos 6 adolescentes elegidos y poco más gente. Espero que os haya gustado ese vídeo, sé que puedes dejar vuestro like, suscribiros. También tenéis mi link de Instant Gaming, vale, para comprar ya sea videojuegos de PC bastante más baratos, ya sea tarjetas de eh, PlayStation de dinero, vale, bastante más barata. PlayStation Plus, bastante más barato. El año creo que está por 44. Además, gastarte 60 pues te, por 44 te sale bastante más barato. De Xbox One, de Nintendo. Así que echarle un vistacillo y así apoyar el canal. Como siempre, un sueldito. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo vídeo. Chao.